Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Una vez más, amplían suspensión de labores del sector burocrático, volverán hasta el 31 de mayo. Gobernador Rutilio Escandón lanza respetuoso y cariñoso llamado a normalistas, pide que aprovechen el tiempo para prepararse. IEPC inicia procedimiento especial sancionador contra candidato a presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México. En México, con video de 2017, AMLO exhibe a consejeros del INE por entrega de tarjetas. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias porque nos sintoniza a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, porque nos escucha también a través del 97.7, la radio del diario. Soy Eric Ordóñez y a nombre de mi compañera también titular de este espacio informativo, Dora García de Alba, les doy la bienvenida. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos a lo largo de toda la semana en Chiapas a Diario, por seguirnos a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Saludo a mis compañeros que están en los controles técnicos en el 97.7, la radio del diario, y por supuesto al equipo de multimedia que hace posible la magia de siempre poder informarle. Vamos de lleno con la información a propósito del Día del Maestro, que será mañana sábado, las cifras del INEGI. El Día del Maestro es un día de celebración nacional dedicado a recordar y reconocer la importancia de su trabajo, independientemente de su especialización o del área en que trabaje. Su celebración es, por supuesto, este 15 de junio. Conforme a la Ley General de Educación en el país, se cuenta con tres tipos educativos: el básico, el medio superior y el superior. Cada uno conformado por distintos niveles educativos. Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al cuarto trimestre del 2020, hay 1.2 millones de personas de 20 años y más cuya ocupación principal es el de ser maestra o maestro en la educación básica, las cuales 69.9% son mujeres, son maestras, y 31.1% son hombres. La edad promedio de los maestros y maestras en México es de 40 años, ya que la mayor proporción de estas personas ocupadas se encuentra entre las que tiene 30 a 44 años, seguida por quienes cuentan con una edad de 45 a 59 años, que representa el 32.3%, y en contraste, las menores proporciones se presentan tanto en el grupo etario más joven, 5.1%, como en el de mayor edad, de 2.17%. Y a propósito de los maestros, el regreso a clases que, como bien le anunciamos en estos espacios, en los espacios informativos del Diario de Chiapas y por supuesto también a través del Diario de Chiapas, el Colegio de Bachilleres de Chiapas se declaró listo para el retorno presencial a las aulas. Todo el personal, aseguran, han sido convocado para presentarse a laborar el día martes 18 de mayo, el día lunes 17 de mayo será de limpieza. Son en total 338 centros educativos entre planteles y distribuidores de todo el estado, y respecto a otros niveles educativos, la Secretaría de Educación emitió la siguiente lista de escuelas que entrarán de vuelta desde el lunes 17 de mayo. La General Vicente Guerrero, primaria de Coapilla, Chiapas; María Emilia Magdalena Sánchez Matienzo, primaria aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y el Instituto Montessori de Desarrollo Educativo, que se encuentra en Terán, aquí en Tuxtla también; el CAE Garden Primaria Tuxtla; el CAE Odres Nuevo Primaria Rivera Cerro Hueco, aquí en Tuxtla Gutiérrez; Fundación Escolar América Primaria Colonia Las Palmas, aquí en Tuxtla Gutiérrez; el Colegio Joan Miró en la Penipac, en esta ciudad; y el Colegio Bilingüe Everett Primaria Colonia Santa Elena, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y por otra parte, quiero compartirle también una de las problemáticas que la educación enfrenta en el estado de Chiapas, y es el tema de la conectividad, cómo llegar hasta las escuelas en Chiapas. Ainer González nos tiene los detalles. Por más dinámicas e interactivas que puedan resultar para las y los alumnos, la plataforma Aprende en Casa 2, implementado para el nivel básico, no está dando resultados en Chiapas.
unos por no contar con un aparato televisivo e inclusive energía eléctrica y otros por mera resistencia al modelo televisión, consideran que la plataforma no ha sido una herramienta que incentiva el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en el estado de Chiapas. Situación contraria con la aplicación de mensajería como WhatsApp, que ha fungido como enlace permanente para que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria puedan sobrellevar sus estudios durante la contingencia sanitaria. Lucy Gutiérrez, madre de dos estudiantes de primaria en Chiapas, señaló que el programa Aprende en Casa 2 se promocionó y prometió como un modelo eficaz para la educación de niños y niñas. Sin embargo, inconsistencias en la barra programática y falta de seriedad en su contenido hizo que cambiara de estrategias pedagógicas. Asimismo, y a semanas de concluir el ciclo escolar, Alberto Pérez, padre de familia de un estudiante de secundaria, consideró que el plan de la SEP no fue el ideal para la educación en Chiapas. En el marco del Día del Maestro, Pedro Gómez Bamaca, secretario general de la sección 7 de la CENTE en Chiapas, planteó que debido a que el 80% de las y los chiapanecos se encuentran en condición de pobreza y sin acceso a un televisor, computadora, internet o algunos inclusive sin energía eléctrica en los hogares, las clases a distancia se vuelven un lujo al que una minoría solamente tiene acceso. Como educadores, consideró que el modelo de televisión nunca fue el óptimo para la educación de los niños y niñas y adolescentes, por lo que como agrupación tomaron la decisión de implementar un modelo propio, que consiste en dar clases en línea a estudiantes que cuenten con las herramientas necesarias para conectarse, pero también a quienes no cuentan con las mismas condiciones. Esto con la implementación de cuadernos con cuadernillos de acompañamiento de los docentes. Además, reconoció que de los más de 60.000 docentes que integran al nivel básico público en el estado, una gran parte ha tenido complicaciones para dar clases en línea por factores de conectividad. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Seguimos con la temática de los maestros. Ayer cerca de 30.000 maestros marcharon por las calles de Tuxtla Gutiérrez. Una mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que también dio cobertura a nuestro compañero Ainer González. Alrededor de 20 a 30 mil maestros y maestras de Chiapas y de otros estados del país marcharon este jueves 13 de mayo en Tuxtla Gutiérrez para exigir la abrogación de la reforma educativa. En el marco del 14 Congreso Político Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, José Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Directivo Estatal de la Sección 7, informó que el Magisterio continuó exigiendo la reapertura de la Mesa Nacional denominada CENTE-AMLO para dar cumplimiento a los acuerdos de las 7 mesas temáticas. De esta forma, manifestó que la reforma laboral educativa de Peña AMLO sigue castigando a los trabajadores de la educación durante 2021. En el caso del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, manifestó que las y los docentes siguen padeciendo de políticas arbitrarias del Estado, donde agregó que las dos cajas de ahorro de la sección 7 siguen sin entregarse, así como el pago a pensionados y jubilados que sigue pendiente. De continuar la resistencia al diálogo, Escobar Pérez adelantó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación trabaja en un plan de acción que obligará al gobierno de la 4T a dar una solución de una forma pacífica o no. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Quienes también encabezaron movilizaciones fueron los normalistas. Durante la madrugada de este viernes realizaron otra vez actos vandálicos en el interior de la sede alterna de la Secretaría al oriente de Tuxtla Gutiérrez, y por la mañana se registró la presencia de un grupo aproximado de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá en el crucero de la Coca-Cola. Sin embargo, esto parece no tener sentido, al menos esto dice la Secretaría General de Gobierno, pues asegura el Estado que les ha brindado la atención necesaria, suficiente, la correcta a los normalistas. Marco Alvarado tiene los detalles. Los estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá han sido atendidos en maratónicas reuniones con las autoridades educativas del Estado. No obstante, se niegan al diálogo, a los acuerdos y a los compromisos, así lo aseguró el director de Educación Secundaria y Superior de la Secretaría de Educación Federalizada, Juan Jesús Guillén Miceli. El asunto de educación, lo que compete, lo que está en el nivel de competencia de la Subsecretaría de Educación Federalizada,
ha sido atendido reiteradamente. Jamás se le han cerrado la puerta. Han sido, un día sí y el otro también, están en comunicación permanente con el jefe del Departamento de Educación Normal. Hasta el momento, los grupos normalistas solo han pretextado diversos motivos para levantarse de las mesas de negociación y sin argumentos han optado por acciones que son violentas, aseguró el funcionario, quien recordó que este año ha sido cubierta la necesidad de esta escuela normal con la entrega total de un recurso de 4.539.800 pesos, poco más de la mitad de este recurso proveniente de una partida federal. Realmente decirles que no hay absolutamente ninguna razón objetiva que justifique las acciones. Miren, salieron después de 9 horas del edificio de la Cuarta Norte. A las 2 de la madrugada ya estaban incendiando, destrozaron cristales y no solamente eso, destrozaron expedientes, destruyeron expedientes de compañeros maestros que se nos adelantaron en el camino, cajas que habían ahí para el trámite, para dar baja y hacer el trámite de defunciones. Vean, eso es lo que estábamos analizando hace rato. Nos meten en un brete tremendísimo, pero no solamente esto, sino que está impactando en aquellas familias que están esperando que se haga el trámite de la defunción del compañero maestro, del compañero trabajador. Adicionalmente, cada alumno recibe por concepto de la beca Benito Juárez, de forma individual, 4.400 pesos cada bimestre y otros estímulos por diversos conceptos, que hacen una cantidad superior total anual a los 70.000 pesos en becas de apoyo para que puedan seguir estudiando. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado. Y no ha sido o no han sido los únicos que se han referido a estas movilizaciones que han encabezado los normalistas. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ante los actos violentos que realizaron los jóvenes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá en las instalaciones de gobierno, hizo un llamado respetuoso y cariñoso a las y los estudiantes de esta institución educativa para aprovechar el tiempo para prepararse. Le repito, el gobernador los llama a aprovechar el tiempo para prepararse, pues es la mejor manera de alcanzar sus aspiraciones y contribuir al desarrollo, progreso y bienestar de Chiapas. Pues es que uno se pregunta, ¿y cuándo van a clases? Escuchamos al gobernador de Chiapas. Aprovechemos a prepararnos, a que sean ustedes el ejemplo, jóvenes, de un estado de Chiapas y un México donde nuestras aspiraciones se hagan una realidad. Vivir en fraternidad, con amor al prójimo, pacíficamente, en el que todas y todos nos respetemos. Hoy ustedes que están en este proceso de educación, me parece que es muy importante que aprovechen las escuelas, que eviten la violencia. No trae nada bueno, solo trae como consecuencia, retraso y demora. Y ustedes están en la mejor edad para tener éxito y porvenir. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas las jóvenes de Chiapas. Como nunca había estado tan de acuerdo con el gobernador, porque de verdad, le reitero, ¿cuándo estudian? ¿Cuándo hay clases? ¿Y por qué, si se supone se ha cumplido todo? Digo, hay de todos tipos de demanda. La última habían hecho es que, o el pretexto de lo que sucedió esta semana, es que querían que los exámenes de admisión fueran presenciales. Ya no se les entiende. Tengo que irme a una pausa de inmediato, sin embargo les comento que los maestros de telebachillerato están realizando bloqueos. Les doy los detalles al volver de esta pausa. Son las 2 de la tarde, me adelanto, 2 de la tarde con 15 minutos. Nos escuchamos a través de 97.7, la radio del diario es Chiapas a Diario, ya volvemos. Seguridad.
preguntas y canciones. ¡Parecido de los corazones! En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Chiapas a Diario a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y del 97.7, la radio del diario. Mi estimada audiencia, antes de irnos a la pausa, le compartía que en estos momentos se registra un bloqueo de maestros de telebachillerato en el cruce de la calle Central, Avenida y Calle Central. Quiero recordarles que los maestros de telebachillerato han estado en plantón permanente desde hace algunos días, justamente porque hay una intención que no acaba de querer desaparecer este subsistema educativo. Hoy encabezaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer pues algunas anomalías que están viviendo, medidas de presión, aseguran, por parte de la Secretaría de Educación, que ha pedido que firmen algunos contratos por 3 meses, de lo contrario, no les pagarán los adeudos que tienen de los meses que han transcurrido a lo largo de este año. Así que, con motivo de esto, y que hubo una negociación, o debió haber visto una... mesa de diálogo, negociación el pasado 11 de mayo, al parecer no se han acordado los temas necesarios, pues se encabezó esta conferencia de prensa que fue prácticamente en el corazón de Tuxtla Gutiérrez. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Debimos haberlo apostado, ¿eh? La burocracia no regresa el 17 de mayo como anteriormente en este espacio le dijimos, sino ahora será hasta el 31 de mayo. ¿Cuántas veces se ha prorrogado? De veras, yo ya perdí hasta la cuenta. A través de un comunicado, la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chiapas ya dio a conocer que se amplía la suspensión de labores de la dependencia y entidades de la burocracia hasta el próximo 31 de mayo, por lo que las actividades se reanudan hasta el próximo martes 1 de junio del año en curso. Lo anterior, de nueva cuenta por el tema de la pandemia, que es salvaguardar la integridad, seguridad física y protección de las personas y los servidores públicos por la pandemia de COVID-19. El caso es que el próximo 17 de mayo, no regresa la burocracia, sino hasta el próximo 31 de mayo. Que, por cierto, la vacunación está avanzando en diversos puntos, la vacunación para personas de entre 50 y 59 años. Y, por cierto, quien tiene información al respecto, porque uno de los municipios o de las regiones socioeconómicas de Chiapas que ya se encuentran en este proceso de vacunación de población mayor a 50 y hasta 59 años es nuestro compañero Edgar Castillo, corresponsal de esta casa editorial, el Diario de Chiapas, quien nos tiene los detalles. Edgar, te saludo con gusto desde la capital del estado, allá en Tonalá. ¿Cómo te encuentras? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eric. Aquí nos encontramos en la ciudad de Tonalá, Chiapas, en la región Istmo Costa, para informarle al auditorio que este viernes es el tercer día de vacunación de COVID-19
para las personas de 50 a 59 años de edad. Pues esto es la afluencia de las personas que han acudido al salón de usos múltiples. Ha sido considerable, dijeron los encargados de la logística. Hasta el momento, en el primer día se llevaron a cabo casi 900 vacunas. El segundo día igual. Hoy tuvimos más, casi alrededor de 400. Alrededor se suma una cantidad de más de 2,000. Esto ha sido una etapa dentro de la parte de vacunación considerable. La gente acude desde temprana hora, a las 6 de la mañana ya se encuentran haciendo filas para ganar el boleto y poder aplicarse la vacuna. Los responsables de la vacunación han dicho que bueno, se agotan las vacunas, tienen ellos suficiente y hasta que se agoten ya dejan de aplicarlas. En caso de que lleguen estén otras personas, bueno, los pasan hasta los otros días. Déjame comentarte también que también se están vacunando personas de mayor edad. Claro que los que tienen más de 60 años también están acudiendo y se les está aplicando. Esta dosis de vacunación es de la CanSino, de una sola aplicación. Y bueno, hasta el momento ninguna persona ha tenido ninguna reacción. Hasta el corte de hoy, hasta las 2 de la tarde, ya mermó, ya casi no se encuentran personas vacunándose. Será hasta fecha del domingo que se tiene contemplado. Todo depende de la afluencia que tengan en estos días. Si mañana hay afluencia, se vacunan, así también como el domingo. En caso de que el sábado haya poca, ya no se va a hacer el día domingo. Eso es lo que nos dijeron los responsables de la logística de la vacunación del COVID-19. Este es el reporte desde Tonalá, Chiapas. Edgar Castillo, gracias y muy buenas tardes. Un saludo hasta la costa del estado, donde el proceso de vacunación, insisto, está avanzando. Vamos a continuar con otros temas. La política también es noticia. Y vea lo siguiente, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó en sesión extraordinaria el inicio del procedimiento especial sancionador en contra de un ciudadano en su calidad de candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de la capital por la Comisión de Colocación de Propaganda Electoral en Lugares Prohibidos, como es en anuncios espectaculares, violentando la normatividad electoral de la entidad. Por lo tanto, se dictó la medida cautelar para que retire la publicidad en un plazo de 24 horas a partir de esta notificación. Sobre esto, la consejera electoral María Magdalena Vila Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, explicó de que se trata en una situación prevista en diversos artículos, fracciones y códigos de elección participación ciudadana. Y dicho artículo señala que no puede colocarse, fijarse o proyectarse propaganda electoral en espectaculares, sean estos fijos, móviles o electrónicos, así como tampoco en paradas de automóviles ni en tapiales. Vila Domínguez señaló que de las pruebas solicitadas y desahogadas dentro del expediente en cuestión, se determinó que existen elementos de convicción suficientes para dar inicio al proceso penal sancionador por posible violación de la normatividad electoral, de la cual personal de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral dio fe de hechos, haciendo constar la existencia de 3 anuncios espectaculares con los elementos suficientes para la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determine la configuración de los actos de denuncia. Ayer Manuel Sobrino estuvo en entrevista para el Diario de Chiapas, para uno de nuestros programas, y justamente en este espacio el candidato del Partido Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 13 participó justo en el análisis de la visión y acciones para el fomento socioeconómico en el programa Economía y Mercados, que se transmite a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y que conduce Rafael Castillejos
desde esta torre digital. El programa en el que también estuvo invitado, ahora como candidato a diputado por el mismo distrito, digo ahora porque es nuestro compañero también conductor, candidato al mismo distrito por el partido Fuerza por México, fue Enrique Vázquez Constantino. Ambos, aunque son contrincantes, coincidieron en que se necesita un cambio en la gobernación de la ciudad mediante adjudicaciones transparentes, una política de perfil ciudadano y proyectos viables. Fíjese, transparentes. Y dicen esto y me recuerda justamente a lo que sucedía en la administración del presidente actualmente con licencia de Tuxtla Gutiérrez y el caso de Veolia. Seguimos con los temas de la política, pero relacionados también con uno de los males que aquejan a los municipios de Chiapas, la delincuencia. El candidato a diputado local por el Distrito 6 de Redes Sociales Progresistas, Herbie Hernández, informó que fue víctima de la delincuencia. Mediante una rueda de prensa detalló que en la madrugada del 12 de mayo ingresaron dos personas del sexo masculino a las oficinas del partido RCP, de este candidato a diputado local, ubicados en el barrio Belisario Domínguez. Explicaron que se presentaron el Ministerio Público para abrir una carpeta de investigación por los hechos y con las pruebas de las cámaras de vigilancia que son evidencia. Esto sucede en el municipio de Comitán. Allá también señalaron que reportaron el robo al 911, pero hubo, aseguran, respuesta de la policía municipal tardía para brindar auxilio. Indicaron que se llevaron algunos documentos electorales, mas no oficiales de la ciudadanía que confía en redes sociales progresistas. No me haga caso en lo absoluto, pero todo iba bien con este tema. Digo, el tema de la delincuencia, desafortunadamente, y la inseguridad se vive en muchos municipios de Tuxtla, pero ya cuando leo esta parte en la que hacen precisiones sobre la respuesta de la policía municipal, híjole, aquí es donde ya huele a política. No estoy desacreditando, por supuesto, la acusación que hace este candidato de redes sociales progresistas a diputado local. Sin embargo, pues en estos tiempos electorales, usted sabe todo lo que es posible. Quiero recordarle, antes de que haga una pausa más, ya la mitad de esta emisión de Chiapas a Diario, que está vigente la encuesta del Diario de Chiapas. Vigente a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Te convencen las propuestas que han hecho hasta el momento los candidatos de en Chiapas, ya sea diputados locales, federales, representantes de ayuntamiento? ¿Te convencen, señor, señora, joven? ¿A ustedes les convencen las propuestas que han hecho hasta el momento los candidatos en Chiapas? Sí, no, no me interesa. Estas son las opciones de respuesta. Si usted nos está escuchando a través del 97.7, la radio del diario, también puede participar de antemano. Gracias por su amable audiencia. Puede participar ingresando a la cuenta de Twitter de El Diario de Chiapas. Hoy es el último día para participar en esta encuesta semanal y le vamos a dar a conocer el resultado a las 7. A las 7 de la noche, en el nuevo horario de 7 a 8 de la noche de Chiapas al cierre, con Efren Meneses. Nos dieron ya las 2 de la tarde con 30 minutos, el momento de hacer una pausa. Siga en sintonía nuestra y a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas en esta emisión de Chiapas a Diario. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Es momento para unirnos y abonarle a la paz.
vivido. Piensa en nuestro futuro compartido. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. Bien, gracias por continuar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 33 minutos y transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, justo cuando faltan 22 días para la jornada electoral del próximo 6 de junio, donde todas y todos habremos de participar. Y justamente sobre la fiebre electorera, quiero compartirle la última de este eterno conflicto, amor-odio, entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Instituto Nacional Electoral. Hoy el presidente, en su conferencia mañanera, mostró varios videos donde muestran al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y al consejero Ciro Murayama, a su talón de Aquiles, pues, los dos. Estos videos muestran donde ellos condenan la entrega de tarjetas donde prometían dinero si el candidato ganaba. En los videos, los consejeros señalaron que la entrega de tarjetas rosas violaba las leyes electorales. Ya cambió, dice. Entonces, ojalá y la fiscalía sigan adelante con las investigaciones, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya quiere que termine este brete con el Instituto Nacional Electoral. Escuchamos al mismísimo presidente de México. Queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral, y que haya democracia, que el voto sea libre, secreto, elecciones limpias, libres, ya. Basta de fraude. Entonces, se hizo la denuncia y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón. Esto dijo hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto con su prolongado silencio, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con otros temas. En el municipio de Palenque hubo una detención, se cumplimentó la orden de aprehensión girada por el juez de control regional de Catazajá en contra de Ángel Isaac N., alias el Marlon, y Edín Joaquín N., el Yoaco. El Juaco, ambos originarios del país de Honduras, así como contra Carla Gabriela N., originaria de Palenque, quienes eran integrantes de la denominada Mara Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha 13. Los imputados fueron detenidos en el municipio de Catazajá por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Eduardo N., quien perdiera la vida en el barrio del Parque de Feria, en el calle Río Bascán del municipio de Palenque, el pasado 11 de mayo de este 2021. La situación jurídica de estos individuos será determinada en próximas horas.
sobre asesinatos. Más información en los Altos de Chiapas, con la información, por supuesto, de nuestra compañera Janet Hernández, integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, exigieron a las autoridades un alto a los asesinatos en el municipio de Venustiano Carranza. Esto luego del enfrentamiento suscitado en el municipio entre integrantes de San Bartolomé de los Llanos y Casa del Pueblo, donde resultaron personas muertas y lesionados. Exigen además la reparación de daños, entre otras demandas. Walter de Jesús Martínez Mendoza, el vocero de la organización, en conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas, exigió la reubicación de los paramilitares de San Bartolomé de los Llanos. Dijo, también urgieron el castigo de los actores materiales e intelectuales de las masacres y torturas de sus compañeros, que desde el año 70, imagínense, varios de ellos en la lucha han muerto y hasta la fecha siguen hostigando y asesinando a los integrantes de la Casa del Pueblo. Martínez Mendoza responsabilizó a los tres niveles de gobierno de lo que está ocurriendo o de lo que pueda ocurrir en el municipio, así como también exigió el castigo a Jesús Alejo Orantes Ruiz por equipar y financiar presuntamente a las bandas paramilitares que operan en Venustiano Carranza. Señalamiento sumamente, trascendente, delicado. Jesús Alejo Orantes Ruiz, acusado pues de proveerles armas a uno de estos grupos, resulta relevante porque usted, o quién no recuerda a don Jesús Alejo, ha sido diputado local, ha sido candidato a la gubernatura del estado de Chiapas por la vía independiente. Los temas sobre agresiones, los temas sobre asesinatos no quedan ahí. En el municipio de Jiquipilas fue asesinado un presunto abogado de varios impactos de bala. Es una persona del sexo masculino y fue la noche de este jueves en la colonia Vicente Guerrero, perteneciente allá al municipio jiquipilteco. Alrededor de las 20:30 horas, la autoridad municipal del lugar atendió los hechos en este sitio, llegaron con una ambulancia, pidieron al personal de Protección Civil de Cintalapa, al mando de Diego Ramos, que se trasladaran al lugar a prestar auxilio. Pero al llegar confirmaron que el referido presentaba ya varios impactos de bala y derivado de eso había dejado de existir. Según versiones de las autoridades, el occiso era abogado, respondía al nombre de Jorge Alberto con iniciales GB, tenía 38 años de edad y al parecer personas a bordo de un coche blanco abrieron fuego contra él en al menos 10 ocasiones para luego darse a la fuga. El ejecutado traía un coche rojo marca Volkswagen tipo Jetta y todos en la colonia no sabían quién y por qué lo habían matado. Al lugar, varias corporaciones policíacas llegaron a tomar nota de lo sucedido y una vez que el perito realizó su trabajo, los restos del presunto abogado fueron trasladados al servicio médico forense en Cintalapa. En San Cristóbal de las Casas también se cuecen habas. Allá intentaron linchar, fíjese nada más, acusado de abuso sexual a un médico. Nuestra corresponsal siempre atenta y dispuesta, Janet Hernández, está en la línea con el reporte desde el Valle de Jovel. Adelante, Janet, te escuchamos. Hola, Eric, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que elementos de la policía lograron el aseguramiento del médico Salomón luego de que una turba de personas pretendía lincharlo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de Nayeli Yesenia, de 18 años de edad, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Altos. Los hechos sucedieron la tarde de este jueves en la calle del barrio Tlaxcala, donde un numeroso grupo de personas de esa colonia y vecinos de la Emiliano Zapata mantenían retenido al presunto agresor con intenciones de lincharlo. Después de un diálogo con las personas inconformes, los uniformados lograron convencerlos de que lo entregaran. Sin embargo, al tratar de ingresarlo a una de las patrullas, se tornaron violentos, por lo que se implementaron acciones disuasivas para resguardar su integridad y poder presentarlo ante el MP. Durante algunos momentos, los policías resistieron el embate de las personas. Algunas de ellas, armadas con palos y piedras, lograron subir por separado tanto al imputado como a la víctima a bordo de las unidades para ser trasladados a la fiscalía. Paramédicos de Protección Civil Municipal valoraron a la víctima debido a una crisis nerviosa que presentaba en ese momento.
En tanto que Salomón fue puesto a disposición del MP, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. También comentarte, Eric, que hoy, esto fue ayer en la noche, y hoy por la mañana, en la Plaza Catedral, familiares, empleados y pacientes realizaron una marcha exigiendo la liberación del doctor Salomón, asegurando que siempre ha sido respetuoso y se ha conducido con ética a sus pacientes. Pedimos justicia para él, creemos que todo fue planeado por las organizaciones que apoyan a la supuesta víctima. Tememos por las represalias en contra de quienes apoyamos al doctor, pero aún así vamos a exigir justicia porque él nunca se negó a acompañar a la policía porque no hizo nada de lo que lo acusan. Cuando fue la temporada más alta del COVID, él atendió a muchos pacientes y no se merece que lo acusen y destruyan su carrera de esta manera. Hasta aquí el reporte, Eric. Muy buenas tardes. Gracias, querida Janet Hernández, desde San Cristóbal de las Casas, y excelente fin de semana. De San Cristóbal viajamos hasta el municipio de Tonalá, allá donde hay una denuncia por el mal manejo de la basura y por un posible daño ambiental. Vecinos de la calle Belisario Domínguez y avenida 27 de septiembre, esto es en el barrio Las Flores, allá en Tonalá. Mi querido Tonalá, piden limpieza de arroyo que atraviesa la cabecera municipal. Ante esta temporada de lluvias, porque crece la maleza y provoca la propagación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. Piden también a las autoridades competentes que se haga una limpieza con la finalidad de mantener los afluentes despejados, evitando algún tapón por las lluvias. La queja se dio a través de la ciudadanía, quienes limpian estas áreas, ahora quieren la contribución de las autoridades. Trascendió este viernes el rescate de un menor con reporte de sustracción. Fue aquí en Chiapas. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró la localización sana y a salvo en el municipio de Suchiate de una menor de 3 años de edad que contaba con reporte de persona sustraída, luego de activar los protocolos correspondientes y derivado de los trabajos de investigación. Elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa obtuvieron la localización y presentación de la menor de identidad reservada, quien se encontraba con familiares de su padre sin el consentimiento de la madre en el ejido La Libertad de aquella localidad. La menor fue valorada por personal especializado de la Fiscalía de Distrito y tras constatar que se encontraba en perfectas condiciones físicas, fue entregada a su madre misma, que agradeció pues la oportuna intervención de la Fiscalía para la recuperación de su menor hija. Esto fue en el municipio de Suchiate. Bien, antes de irnos a una pausa, quiero invitarle a que hoy y los días que usted quiera, o el día que usted quiera, a la hora que usted quiera, consulte la programación de El Diario de Chiapas a través de nuestro canal de YouTube, Diario de Chiapas TV. Allí, transmisiones como esta, que puede usted también escuchar a través de 97.7, la radio del diario, aquí en Tuxtla Gutiérrez y parte de la zona metropolitana, puede ver nuestra programación en cualquier momento. Ya son las 2 de la tarde con 45 minutos. Es tiempo de hacer la última pausa de Chiapas a Diario, pero al regresar hay mucho más de qué informarle. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. In alliance with the Toledo Foundation, the lack of education is more acute in rural areas where the population spread, the economy necessity and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school.
My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools so that the students that walk the longest distances can learn without making such effort. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, who are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. Gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! Por el diario de Chiapas TV. Información de último momento que ha trascendido, es la que le compartimos justo ahora, cuando son las 2 de la tarde con 48 minutos, y nos escuchamos a través de 97.7, la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez y las plataformas digitales del diario de Chiapas. Esto es Chiapas a Diario. La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación de Chiapas, obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad en la utilización de instalaciones destinadas al tránsito aéreo para realizar vuelos clandestinos. Derivado de una orden de cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron dentro de las instalaciones del aeródromo La Valentina, que se ubica en la estación Cahuacán, en Tapachula, dos aeronaves, una de ellas siniestrada, 12 bidones con capacidad de 50 litros de combustible que contenían hidrocarburo al 50% de su capacidad. Además de unas correas y tickets de venta de una empresa de Culiacán, Sinaloa. Cabe señalar que dicho mandato judicial se derivó de la carpeta de investigación que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, iniciaron ante la Fiscalía General de la República tras detener a Raúl C. y Martín G., Ambos pilotos en el aeródromo, mencionado, ya que la avioneta dañada no contaba con los permisos correspondientes. Los sujetos en cuestión serán sometidos a proceso por realizar, le repito, vuelos clandestinos. Tenemos también información de este día sobre los trabajadores de la salud con nuestro compañero Ainer González. Por estar en desacuerdo y mantenerse en resistencia a las políticas implementadas por el sistema de salud en el estado, agremiados del Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, similares y conexos de la República Mexicana, sección 03 Lázaro Cárdenas, cumplieron este viernes 14 días en huelga de hambre. Límbano Domínguez Alegría, secretario general de la sección 03 Lázaro Cárdenas, dio a conocer que este 14 de mayo se cumplieron 14 días desde que él y otros 4 trabajadores del sector salud iniciaran una huelga de hambre y debido a que no han llegado a acuerdos con las autoridades del estado. El representante comentó que durante el jueves 13 de mayo, 2 trabajadores más se unieron a esta protesta, haciendo un total de 5 personas en huelga de hambre, quienes se sumaron al reclamo del despido de 3.000 trabajadores de salud en lo que va de la actual administración, así como hostigamiento, falta de equipo de protección y además piden vacunación para todo el personal de salud. Ante la suspensión de alimentos, manifestó que actualmente se encuentran estables, pero han comenzado a observar un deterioro en su salud,
pero que de seguir la resistencia al diálogo se mantendrán e inclusive podrían sumarse más compañeros a la protesta en caso de no existir respuesta de las autoridades para este fin de semana. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, tenemos información de último momento. Vamos a enlazarnos en este momento hasta nuestra redacción. Ha llegado un comunicado sobre una detención justamente muy similar a un tema que le acabábamos de compartir, sobre una detención de integrantes de la banda perteneciente a la Mara Salvatrucha. ¿Tenemos el detalle? ¿Ya está listo? Bueno, vamos a avanzar con otros temas. Enseguida le preparamos la información y este enlace de último momento. Mientras tanto, vamos con datos de arte y cultura con nuestra compañera Carla Gómez. Francisco Villalobos habla de la fenomenología de la danza. ¿De qué se trata, Carlita Gómez? Los detalles. Francisco Villalobos, coreógrafo, docente e investigador, participó en el seminario permanente de la Fenomenología de la Danza y Estudio de la Corporeidad a través de la cátedra Gloria Contreras de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinado por la maestra Raiza Pomposo. Villalobos informa que el taller que impartió ha sido un parteaguas en su vida, ya que le permitió abrir el panorama para la exploración del movimiento. Por otro lado, resaltó que es importante hablar de la libertad porque eso es lo que busca el arte, liberarnos. Dijo también que el arte nos confronta y nos lleva a las profundidades de nuestro ser, y cuando reconocemos esas profundidades es el kohama, como dicen los okkes, que nos permite despertar y encarnarnos en nuestra corporeidad al universo. Por otro lado, indicó que quienes danzan son cuerpos expandidos, ya que observan el mundo y lo descubren a través de la corporeidad. Para Diario de Chiapas, Carla Gómez. Es importantísimo que este fin de semana tome en cuenta las probabilidades de lluvias. Ya nos encontramos en medio de esta temporada en la que Chiapas o hay incendios o de pronto llueve. Tuxtla Gutiérrez ha tenido o se espera, se pronostica una temperatura máxima de 29, una mínima de 22, San Cristóbal 18 y mínima 12. En Comitán máxima 23, mínima 16, en Tapachula máxima 31, mínima 23. Son las temperaturas que se han pronosticado para este día. Mientras tanto, el mapa del procedimiento estatal de alertas por lluvias mantiene en azul y verde a las regiones de Chiapas. Se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Istmo, Costa, Soconusco, Frailesca y Sierra Mariscal, mientras que en 11 regiones con pronóstico de lluvias fuertes. Recuerde que cualquier emergencia, por favor, llame al 911. Le repito, lluvias muy fuertes en regiones como la Istmo Costa, Soconusco, Sierra Mariscal y Frailesca. Para el resto, lluvias fuertes, que son las de menor intensidad. Esto es lo que hoy anticipó el mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias. Ahora sí, se encuentra desde la redacción con información de último momento mi compañera Suri Solís. Te escuchamos, Suri. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte para el 97.7, la radio del diario y las plataformas digitales del Diario de Chiapas. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas tardes. Pues para comentarte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Selva, ejecutó 7 órdenes de aprehensión en contra de 6 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino por el delito de robo con violencia y agravado cometido en el municipio de Palenque. Los 7 imputados pertenecen a la pandilla Mara Salvatrucha. Elementos de la policía especializada, adscritos a la Fiscalía Distrito Selva, dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión girada por el juez de control regional número 03 de Catasajá en contra de Marcos Wilfredo N., Nixon Noé N., Arizón John N. y Wilmer N., de origen hondureño, pertenecientes a la pandilla Mara Salvatrucha 13, como probables responsables del delito robo con violencia y agravado cometido en agravio de Juan N. y Jade N., hechos ocurridos en el barrio San Juanito del municipio de Palenque del pasado 7 de abril del año 2021, del negocio denominado OK Lavandería,
sustrajeron 20 mil pesos en efectivo y objetos de valor. La detención de los imputados se ejecutó en el municipio de Palenque, Chiapas, y serán presentados ante el juez de control región 3 de Catazajá para que se defina su situación jurídica. Esa es la información que tengo hasta el momento. Eric, regreso contigo. Muy buenas tardes. Suri Solís, muy buenas tardes. Gracias por tu reporte, Suri Solís, del equipo de Chiapas a Diario, con información de último momento. Como de último momento también el panorama COVID, las cifras que la Secretaría de Salud del Estado ha dado a conocer el día de hoy. Chiapas ya acumuló un total de casos confirmados de 10,158, recuperados 6,849 pacientes que resultaron positivos a COVID-19. Fallecimientos registrados 813 hasta este mayo 14 del 2021. En Tuxtla Gutiérrez hoy se sumaron 5 nuevos casos, en Tapachula 3 más, San Cristóbal de las Casas 2. Y los siguientes municipios sumaron hoy un nuevo caso: Arriaga, Chamula, Huixla, Mitontic, Ocosingo, Pichucalco, Pijijiapan y Reforma. Un nuevo caso el día de hoy, y con esto le repito el total de casos confirmados acumulados que registra Chiapas es de 10,158 el día de hoy. 18 nuevos casos, y afortunadamente lo bueno de esto es que no hay fallecimientos, al menos en el día de hoy. Vacúnese, que este fin de semana todavía hay la posibilidad de hacerlo. Por último, le recuerdo nuestra encuesta. Tiene usted la oportunidad de participar en esto que el Diario de Chiapas ha convertido en un ejercicio democrático, en un ejercicio para todas y todos ustedes que nos ven a través de las plataformas digitales o que nos escuchan a través de 97.7, la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez. Pueden participar en nuestra encuesta semanal. Hoy es el último día. Se la planteo. ¿Te convencen las propuestas que han hecho hasta el momento los candidatos en Chiapas? ¿Sí, no o no me interesa? Nuestra encuesta, la encuesta del Diario de Chiapas, está vigente a través de la cuenta de Twitter del Diario de Chiapas, y usted puede participar ingresando a nuestra cuenta en Twitter. Hoy a las 7 de la noche, recuerde, Chiapas al cierre, que conduce Efren Meneses, estrenó horario al igual que esta emisión de Chiapas a Diario, de 7 a 8 de la noche, Efren Meneses. Nosotros nos prolongamos unos minutos más, de 2 a 3 de la tarde, la emisión de Chiapas a Diario, justamente porque ahora más que nunca estamos hermanados con la radio del diario 97.7. Participe en la encuesta del Diario de Chiapas. Con esto llegamos al final de la emisión. Gracias por habernos acompañado a lo largo de toda la semana en Chiapas a Diario. A nombre de mi compañera Dora García de Alba, a nombre de todos mis compañeros que a través de la radio y de las plataformas digitales hacen posible informarles hoy, cuando faltan exactamente 22 días para la jornada electoral del próximo 6 de junio, agradecemos el favor de su amable audiencia. Soy Eric Ordóñez, esto fue Chiapas a Diario, son las 3 de la tarde, nos vemos el próximo lunes.